Señoras, señores, muy buenas noches. Esto es Código Político. Bienvenidos. ¿Cómo le va? Me va muy bien, che. Mucho bueno. Trabajo en estos días, ¿eh? Mucho trabajo. Sí, bueno. Hoy mucho trabajo en el Congreso. Los últimos días también en la calle, ¿eh? Mucho trabajo. En la calle. Mucho trabajo. Jueves, miércoles y jueves un trabajo. En el Congreso se está discutiendo, se empezó a discutir, hubo dictámenes hoy por el impuesto a las ganancias, la modificación del impuesto a las ganancias. Probablemente la ley más esperada por la clase media. Sí. Los trabajadores de sectores medios, sueldos medios y altos, que somos los alcanzados por el impuesto a las ganancias. Se está discutiendo. Acuerdo no hay, dictámenes sí, hay como cuatro dictámenes, se va a seguir hablando porque nadie tiene mayoría. ¿Cuánta plata más va a ir al bolsillo de los trabajadores de la cuarta categoría? Bueno, eso se sabrá al final de esta discusión y cuando haya ley. Se supone que el martes debería haber sesión. Debería haber sesión en diputados por esto, después va a ir al Senado. De este tema y de otros, porque también creo que hubo hoy dictamen para la ley de emergencia social. Que esta viene con acuerdo de todos. Sí. Va, de todo menos el kirchnerismo, que no quiere ley de emergencia social. Pero el resto... La tendencia piquetera revolucionaria tampoco. No. ¿Cuántos diputados tiene? No. Fíjate. ¿Diputados? Sí. No, me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Que no. Y vale. En la legislatura tampoco, ¿eh? Bien, entonces... lo que vamos a hacer en un ratito es conversar con Nicolás Massot, que es el presidente del bloque de Cambiemos, si no me equivoco, ¿es así o del PRO de Cambiemos? Del PRO. Del PRO. En la Cámara de Diputados. Vamos a estar charlando con Massot entonces sobre hacia dónde se está moviendo el Congreso en estos días finales de las del año parlamentario. Bien. Ahora... ¿Con quién vamos a hablar también? Yo estoy hablando. No, yo estoy escuchando todo el tiempo. Yo también, sí. Bien. Señores, muchas gracias por hablarnos acá. Muchas gracias. Nosotros vamos a hablar con el fiscal Moldes. Sí, en una semana donde pasaron... Unas cuantas cosas y en Comodoro Pi. Inclusive hoy, que no tiene que ver directamente con lo que pasó en Comodoro Pi, pero que tiene que ver con los 10 años que pasamos. Ahí me perdí. Daniel Scioli, Alberto Pérez... Ah, bueno, cuestiones de decisiones judiciales. Sobre, así es. Vamos a estar hablando de eso. Lo que hoy se conoció, lo reveló el diario Clarín, es que hay una nueva maniobra, una más, del kirchnerismo, justicia legítima, todo este grupo de jueces y fiscales que dejó sembrado Cristina en todas partes para hacerse un dispositivo de defensa y que está funcionando. Hay una nueva maniobra para intentar impedir que se abra la denuncia del fiscal Nisman por el pacto con Irán. Un entendimiento con Irán. Las fechas para definir, o por lo menos tentativas para definir si se abre o no el pacto con Irán, cosa que tiene que hacer la investigación de la denuncia de Nisman, cosa que tiene que resolver una sala de la Cámara de Casación, serían entre el 13 y el 19 de diciembre, sobre el final del año, un poquito antes de la feria. Hay mucho jaleo, hay mucha operación pública, mucha operación encubierta para que la denuncia de Nisman siga archivada, cosa que la justicia, un juez y dos camaristas ya dos veces dijeron esto, ni siquiera se va a investigar, ¿eh? Se la trata peor que al anónimo que deja cualquier en mesa entrada en juzgado. El fiscal Moldes nos va a contar un poquito de cómo va a venir esto. Él ha sido uno de los, del puñado de los fiscales, de la gente de la justicia que con más fuerza viene empujando desde hace casi dos años. Le vamos a preguntar un poquito más, claro, ¿no? Es un hombre que sabe de otras cosas, de ese mundo. Desde hace casi dos años que Nisman presentó su denuncia, desde el día que presentó la denuncia y cuatro días después está él apareció muerto. Bueno, exacto. Todo esto está en veremos. ¿La justicia avanza despacio, no avanza o avanza rápido? ¿Quiere avanzar o no con estos casos? Le vamos a preguntar al fiscal Molde. Fiscal... También esta semana, recordemos, se despertó el Consejo de la Magistratura. ¿Vos crees? Bueno, sonó el despertador. Sí. Hay un par de movimientos sobre juicio político de dos jueces, Rafecas y Fraile. Bueno, el oficialismo debería despertar. El despertador es para el oficialismo. Los que duermen en el Consejo de la Magistratura son los oficialistas. El oficialismo está en Chapadmalal. Dejemos al oficialismo descansar, está en un retiro de reflexión. Sí, pero ese es el gobierno. El oficialismo en el Consejo de la Magistratura duerme. Sí. ¿Duerme porque no sabe hacer otra cosa que dormir o duerme porque tiene ganas de dormir algunas cosas? Pregunta, ¿eh? ¿Cambiemos o no cambiamos nada? ¿Vamos a hablar un poquito de Scioli? Sí, claro que vamos a hablar de Scioli.
Vamos a hablar de la calle, dijimos que es una calle. Sí, la calle fue la calle, los movimientos sociales, el retiro en Chapadmalal. Vamos a hablar de dos personas que se quieren. ¿Que se quieren entre ellos? No. Que o tienen, se quieren a sí mismos. Ah. Que han hecho un gran esfuerzo por construir una buena autoestima. Son, claro, son tipos que tienen, dos tipos muy notables que tienen una excelentísima opinión de sí mismos. Así es. Nos espera el fiscal Montes. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Doctor, gracias por venir, ¿eh?